Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación criminal sobre las operaciones en el conocido banco JP Morgan, después que la entidad financiera anunciara pérdidas adicionales de 2.000 millones de dólares en su cartera de crédito. La investigación del gobierno se suma a otra iniciada el pasado viernes por la Comisión de Mercados de Valores, que estudia en detalle lo ocurrido en el banco. Según JP Morgan, la pérdida se debió a una falla de su estrategia de cobertura y anunció el despido de Ina Drew, de mayor rango en Wall Street y directora de inversiones, a quien responsabilizan por el descalabro de la institución. Desde que la noticia de la pérdida fue publicada, el banco ha caído en las calificaciones de las agencias y las críticas no cesan contra Jamie Dimon, el director ejecutivo del banco. Las pérdidas millonarias de JP Morgan han reabierto el debate sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma en Wall Street, algo que ya piden varios legisladores y el presidente Barack Obama. Bueno, esto es caliente. Lo que vamos a ver a continuación con relación a la parte financiera y económica de Estados Unidos y también de Europa, pero en el caso este de JP Morgan tenemos con nosotros a Raúl Mascanosa en nuestros estudios, economista, asesor financiero, vicepresidente de la compañía PRS Investment Advisory. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Vía Skype desde Nueva York tenemos nuevamente a Enrique Álvarez, jefe de investigaciones para mercados latinoamericanos de la consultora Idea Global, economista e inversor. Muchas gracias, Enrique. Comenzamos este segmento con una noticia que ocurrió al caer la tarde de hoy. Hoy en Tampa se reunieron los accionistas de el JP Morgan en Tampa, Florida, y en una alocución de Jamie Dimon de menos de una hora dijo que la sorpresiva pérdida de trading loss, llamando los errores self-inflicted, o sea, autoinfligidos, inmediatamente se sometió a una votación donde fue ratificado Jamie Dimon como CEO y como chairman del banco. ¿Qué pasó ahí, Raúl? Mira, Jamie Dimon ha cometido un gran error, pero Jamie Dimon también le ha generado una cantidad de ganancias a ese banco enorme, y básicamente yo creo que los accionistas están, quizás le van a dar un golpecito, lo que sea, pero no lo van a soltar. ¿Qué fue lo que pasó en lenguaje sencillo para que nuestra amiga Fefa en Hialeah nos entienda? Mira, básicamente pusieron una apuesta en los mercados financieros, supuestamente para proteger una parte de su cartera financiera, y básicamente lo que pasó fue que los otros tiburones que funcionan en Wall Street se enteraron de exactamente qué tipo de operación estaban haciendo estos individuos y básicamente se pusieron de acuerdo para irse en contra de JP Morgan. Y básicamente se ha formado una pelea de esta financiera, en lo cual al final del día JP Morgan tuvo que ceder, y al ceder ha perdido 2.000 millones de dólares. Ahora, tienes que tomarlo en perspectiva. Con esa pérdida de 2.000 millones de dólares, con todo eso, JP Morgan es capaz de ganar en este trimestre 3 o 4.000 millones de dólares. O sea, esta es una empresa que anualmente gana, muerto la risa, 25 o 26 mil millones de dólares. Así ahora bien, que Enrique Álvarez, ¿quiere esto decir que a pesar de todas las regulaciones, a pesar de todo lo que se ha escrito, a pesar de todo lo que se ha dicho, desde la catástrofe del 2008, las regulaciones evidentemente no funcionan? Y esa es la pregunta. La pregunta creo que tiene una respuesta inmediata. No funcionan porque de la manera como se hizo esta transacción, se hizo en una unidad de JP Morgan que se supone de que lo que tiene que hacer es de alguna manera reducirle el riesgo al banco, pero lo que está haciendo en realidad es transando y especulando en el mercado financiero de la misma manera como lo hacían los puestos que invertían el dinero del banco directamente, y que en teoría no deberían ya de existir bajo las regulaciones de la ley Volcker. De alguna forma los bancos se están transformando esta actividad, la están llevando camuflada de alguna manera a otras áreas del banco y siguen invirtiendo dinero por cuenta propia en forma especulativa. Volvemos a algo que es neurálgico para el mercado y extremadamente peligroso. Se dio nuevamente en el campo de derivativos financieros, es decir, no son activos reales, sino son de alguna forma activos que toman su precio de otros activos reales del mercado. Tuvimos una pérdida de 2 billones, pero eso no es absolutamente todo, porque la posición no está cerrada, y como bien mencionaba el otro invitado, todo el mercado sabe exactamente qué es lo que tienen,
por lo tanto se le van a hacer mucho más difícil a JP Morgan. Antes de pasar al tema de Europa, hay una noticia que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación, ha decidido iniciar una investigación formal sobre JP Morgan después de esta pérdida de 2.000 millones, y además el FBI en Nueva York también ha emprendido una indagación preliminar en relación con esas millonarias pérdidas. De manera que hay dos... No creo que va a encontrar absolutamente nada. ¿Cree que no va a encontrar nada? Jamie Dimon sabía exactamente lo que estaba pasando en estas operaciones. Tomaron el riesgo porque lo querían tomar y han perdido un chorro de dinero. Pero lo que mencionó Enrique tiene toda la razón. O sea, te das cuenta que estos bancos tienen muchas facilidades en cómo ocultar estas transacciones y cómo desviarse y buscar otros caminos para seguir poniendo estas opuestas. O sea, el señor que hizo esta transacción, supuestamente el año pasado, el cambista encargado de esta transacción, ganó supuestamente 100 millones de dólares, él personalmente. Jamie Dimon ganó 25 millones de dólares. Ay, Dios mío, seguimos en las mismas entonces. Vamos a ver lo que está pasando en Europa. La economía europea se salvó de caer en recesión durante el primer trimestre del 2012 gracias al repunte de la economía alemana, que permitió compensar los malos datos de países como Francia, Italia, España y el Reino Unido. Una sorprendente recuperación de Alemania, que creció con un 0,5% en solo tres meses, que ha estado propulsada por el comercio exterior y la demanda interna. Las crisis de las naciones europeas, golpeadas por paquetes de medidas extremas para reducir el déficit, y la derrota electoral de la mayoría de los gobiernos que aplicaron políticas de austeridad, han obligado a las instituciones comunitarias y a varios gobiernos a dar un giro a su discurso. Enrique Álvarez, hay una nota que dice que la zona del euro podrá haber evitado la recesión, pero funciona con un solo motor. Y esto lo está diciendo James Ashley, jefe de economista de RBC Capital Markets para Europa. ¿Alemania le ha sacado la castaña al fuego a los demás países de la eurozona? Pues no lo creo, porque Alemania a la larga es quien decide qué tipo de políticas monetarias y fiscales se están siguiendo de momento en Europa. Alemania lo que propone es más austeridad dentro de estos países que todos están, la mayoría en la periferia, en crisis recesionaria. Y ese tipo de método realmente no va a sacar a estos países hacia adelante, no va a hacer de que incrementen sus posibilidades de pagar deuda. Todo lo contrario, se va a ir haciendo cada vez más difícil poderlos sacar de recesión, porque sencillamente el entrampamiento proviene del sistema monetario el cual utilizan, y que en este momento no puedan devaluar de alguna manera para hacerse más competitivos. Mientras tanto, el índice del consumidor, hold back, se dice en inglés, ha aguantado el consumo en los Estados Unidos, a pesar de que está bajando el precio de la gasolina, por ejemplo. La gente se está convirtiendo en más austera. Mire, yo creo que todavía existe mucha incertidumbre, Oscar. O sea, estás viendo lo que está pasando en Europa, en Alemania, como tú mencionaste, básicamente el único país en Europa que tiene cualquier tipo de un crecimiento positivo económico de 0.5%, pues, y con todo eso lo consideran un gran milagro. Pero en España, imagínense, en España el desempleo está casi un 25%, y en este país las cosas se han mejorado un poco, pero estamos viendo, como hemos hablado anteriormente, que el desempleo está supuestamente está bajando, pero está bajando porque la gente ya han dejado de buscar trabajo, o sea, por las razones equivocadas, o sea, por las razones malas, pues. Sigue siendo mucha incertidumbre en el mercado. O sea, en 15 segundos, Enrique, este es síntoma de el índice del consumidor reducido un poco, la gente consumiendo menos, ¿es malo? Pues para el crecimiento de la economía y los números estadísticos sí lo es. Haría la siguiente observación: éramos demasiado dependientes en la venta de autos, eso es lo que ha disminuido, por eso ha disminuido mayormente la venta del consumidor. Vamos a recibir cierto impulso con la baja del precio de la gasolina y de los granos, los precios en general, pero aún así es una economía que todavía está bastante débil. Muchísimas gracias a ambos, gracias a Raúl Mascanosa, gracias.